Batalla Libre y ahora estamos con un invitado universitario que tiene que ver con el titular Secretario de Planeamiento y Prácticas Institucionales, Jorge Guasone. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. También con mucho trabajo ustedes estuvieron, nosotros con las pantallas, con las cámaras de Unirío, estuvimos cubriendo el trabajo que estuvieron realizando la semana pasada en la jornada de intercambio respecto a prácticas sociocomunitarias. Exacto. ¿Qué balance se puede hacer de esa actividad? La verdad que es muy positivo. Tuvimos una participación que superó tal vez las expectativas, donde estudiantes, docentes y personas que representaban a las instituciones del medio en donde se están realizando las prácticas sociocomunitarias se reunieron a compartir, digamos, una instancia de reflexión y análisis de las acciones que se van desarrollando. Y bueno, fue una jornada muy positiva, con mucha participación, mucho intercambio y mucho material que nos quedó registrado para de cara al futuro en esto que nosotros habíamos denominado como una evaluación de proceso del proyecto. ¿Y en qué instancia está este proceso ahora? Bueno, las prácticas, las 48 prácticas que están en curso, se corresponden con una convocatoria que se inició a fines del 2015. Y durante el 2016, ya conjuntamente con el ciclo lectivo, se empezaron a desarrollar. Algunas prácticas son del primer cuatrimestre, otras sí se empezaron en el segundo, otras pertenecen a materias que son anuales. O sea, yo entiendo que están en un 80, un 90% de las prácticas están en proceso de desarrollo. Estos son procesos bianuales, o sea, con lo cual, digamos, en relación a la convocatoria estaríamos transitando el 40% de la ejecución. Digamos, todas las prácticas que se aprobaron para la ejecución 2016 van a continuar durante el 2017. Es un proyecto relativamente nuevo, el de prácticas sociocomunitarias, e imagino que en el andar han detectado muchas fortalezas y también muchos espacios para reforzar. Sí, en realidad lo novedoso tal vez es la convocatoria esta reciente del año 2015, que de algún modo notamos un crecimiento interesante en la cantidad de proyectos que se presentaron. Pero el proyecto de prácticas ya viene anteriormente, inclusive hay facultades como Ciencias Humanas, facultades como Agronomía Veterinaria, que lo vienen implementando desde el 2008, 2009, o sea, un proceso que data de ese tiempo. Sí, lo que notamos con la convocatoria, o sea, esta apertura que se hizo, o esta convocatoria desde la Secretaría, que dio lugar a que se presenten, por ejemplo, proyectos en todas las facultades. Y actualmente, para que tengamos una idea, el 53% de las carreras de la universidad ofrecen a nuestros estudiantes la posibilidad de desarrollar o incorporarse en proyectos de práctica sociocomunitaria. Nuestro objetivo es llegar a la totalidad. O sea, si bien esta convocatoria en curso o este proceso que se está desarrollando abarca 2016 y 2017, entendemos y queremos lograr movilizar una nueva convocatoria que incorpore a nuevas prácticas para tener más proyectos y más carreras involucradas. Y este andar va generando un efecto multiplicador, necesariamente, ¿no? Los chicos se van enterando, la experiencia, sí, de sus compañeros, se van interesando y se van sumando. Sí, en eso la verdad que es para destacar, no es menor el compromiso y el interés de los estudiantes cuando comprenden, digamos, el sentido del proyecto, digamos, apuestan a que este tipo de actividades se puedan desarrollar a lo largo de toda la carrera. Una de las cosas que surgió, si bien el análisis lo vamos a hacer, digamos, o del resultado de las jornadas de la semana pasada, todavía nos tenemos que sentar a procesar toda la información, pero de lo que uno percibía en los estudiantes, que hubo más de 80 estudiantes que participaron, lo cual es un número bastante elevado, y ellos manifestaban en algunos casos como una situación de envidia sana a los que venían en años anteriores, es decir, yo recién puedo hacer prácticas en cuarto año y noto que en la carrera ahora ya la ofrecen en segundo también y eso hubiese estado bueno. Bueno, esas son cosas alentadoras
que a nosotros obviamente nos movilizan a mejorar y a incrementar la cantidad de prácticas, pero indudablemente el resultado o el balance general nos muestra de que no hay nadie que se haya desilusionado con el proyecto o que considere que es un proyecto que no debería continuarse, todo lo contrario. Nosotros desde nuestro programa, de manera particular, estamos siempre atentos, ¿no?, a las novedades que hay en cuanto a prácticas sociocomunitarias, porque nos parece un espacio propicio para darle difusión y sin duda es un tema sumamente interesante para toda la comunidad porque Totalmente. Estamos involucrados todos en este proyecto. Sí, sí. Y es también, bueno, no quisiera dejar de destacar que esto es producto de una participación de toda la comunidad universitaria. O sea, hay una... lo que nosotros denominamos una mesa de trabajo, la mesa de práctica sociocomunitaria, que está constituida por referentes de las 5 facultades, por los estudiantes, por graduados, o sea, por el Consejo Social. Y realmente el nivel de participación y el compromiso que manifiestan todos los integrantes, o sea, con los integrantes de la mesa, con quienes se analizó el proyecto de la convocatoria, con quienes se organizó esta jornada del 26... O sea, nos reunimos periódicamente con un alto nivel de participación y compromiso, con lo cual creo que uno de los logros más grandes de este proyecto es haber institucionalizado el proyecto y que todos se sientan parte. O sea, que era un poco nuestro objetivo, que esto no sea o no se vea ligado a una gestión en particular, sino que esto es un proyecto de la universidad y lo queremos sostener como tal. Digamos, y creo que la mejor manera es invitando a la participación y a que todos puedan aportar tanto para el desarrollo de la actividad como para sugerir propuestas. Hay mucho por mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, está bárbaro que todos puedan participar y expresarse. Es un espacio que sin dudas va a seguir creciendo, así que ojalá nos sumamos y felicitamos. Bueno, gracias, Jorge. No, por favor. Muy amable. I'm not a